Verás, mi madre una vez me dijo, mira, hija, fíjate, tienes las manos, yo tengo las manos grandes y también la boca grande. Ten cuidado lo que vas a agarrar y meter a la boca porque todo te puede parecer pequeño. ¿Y todo ha sido pequeños? No, ha sido adecuado. Cocinemos con Mariela llega a ustedes gracias al auspicio de McCormick, Miraflores, Oriental, Industria Alimenticia, Ultrabomb, pega con una sola gota, H7, no importa la superficie, lo limpia todo, y Naturella, de la naturaleza tu mesa, pruébala ya. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos acá a Cocinemos con Mariela. Realmente hoy estoy yo más asustada que nadie, porque me han traído unos animales que se llaman chontacuros, que me los tengo que comer el día de hoy. Así que suscríbete a mi canal, pues Mariela TV, y activa la campanita para que tú puedas, suscríbete, tú puedes ver todos los programas de Cocinemos con Mariela. Hoy mi invitada es de primera, una mujer que realmente tiene una trayectoria, pues como mujer, como ser humano, como política, espectacular. De hecho, es una de las mujeres más importantes del país. Estoy el día de hoy, la noche de hoy, o a la hora que tú me veas en Cocinemos con Mariela, con Diana Atamaí. Un aplauso para Diana, que está aquí con nosotros, presidenta del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Diana, qué gusto que te hayas dado el tiempo de venir, por favor. Bienvenida, no, gracias. Mira, antes de pasar, te traje un regalito. Como toda amazónica, no puedo llegar con las manos vacías a tu casa. Y justo. Y mira, qué coincidencia. Gracias, me encanta. Te lo pones por favor, después. No, espérate, de hecho, vamos a sacarme estos aretes, que son muy, 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 muy impersonales en este momento, para ponerme estas bienes. Gracias por este collar, que está divino. Y mira, justo, y te combina, ¿no? Por Christmas. Qué lindo. Diana, cuéntame, por favor, ¿cómo así realmente te diste el tiempo de venir? Me encanta, te hemos estado persiguiendo por 2 años, creo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo así te diste el tiempo? Cuéntame. Bueno, ¿cómo va esa vida de política? ¿Complicada? Salud. No es nada fácil. Salud. Salud, salud. Sí. Porque no estamos vivos. ¿Tú no tomas? Sí, sí, tomo. Todo lo que se ponga, pero a la medida. Ya, a medida, perfecto. Con prudencia. Ni un poquito. Uh-huh. Ni un poquito. Ahí está. Sí, sí. Ah, para mí es. ¡Claro! Oh, okay. ¡Salud, bueno, Diana! Hoy reemplazamos. ¿Qué es esto? Esto es un vino azul. Un vino azul. Es reemplazamos el único vino que tenía azul por chicha. Okay. Salud. Umarta. Umarta, salud. Salud. ¿Qué político tú le harías la salsa? Algunos que tengo en mente no podría hacerlo porque ya tienen el cerebro reducido. Va a ser difícil, imposible. Imposible, aunque lo quisiera. Más o menos, ¿cuántos, Diana? Pocos, muy pocos. Gracias a Dios, pocos. ¿Tú eres Schwar? Yo soy Schwar, mis abuelos son Schwar, mis totalmente, padres no, totalmente. No, no hay ahí algún español mezclado que vino hace años. Las malas lenguas dicen por ahí que tal vez por ahí, pero mi abuela, que descanse en paz, nunca nos contó. Confesiones de Diana Tamaín. ¿Por qué te finalizaste con tu esposo? ¿Qué pasó? ¿Mucho trabajo tú? Creo que fue la inmadurez de habernos casado muy jóvenes. Yo me casé a los 21 años, a los 22 ya le tuve a mi hija. Estaba Estefania. Estudiando. ¿Cómo se llama tu? Stephanie, Sar. Sar es nombre Suárez, significa claridad, transparencia. Ay, sí, mi hija. Entonces, tal vez eso no nos dimos la posibilidad de disfrutar la vida, de cumplir nuestros sueños y metas, de terminar la carrera universitaria, porque yo me casé faltando un año para graduarme. La responsabilidad de tener ya una niña inmediatamente. Entonces, son muchos factores y otros que no merita decirlo acá. ¿Fue infiel? Por supuesto, por supuesto. Y le perdoné varias veces, te cuento. Mira. A ver, dale. No, chupemos. Salud por salud eso. Salud por los hombres fieles. Aunque vengas de rodillas. A ver, ¿qué te dices? Eso, o sea, tuvo otras relaciones y se fue desgastando una relación muy bonita que tuvimos. Bonita al principio. Hermosa, muy linda.
pero se fue desgastando y como cuando algo no se cuida, no se cultiva y ya no hay amor, lo mejor es separarse para no seguir haciéndose daño. ¿Pero por qué te has quedado sola estando, siendo tú tan guapa, tan dinámica, tan llena de vida? Gracias por esas palabras. Muchas responsabilidades. La verdad es que no te queda tiempo. Cuando fuiste diputada, luego asambleísta y después presidenta de la función electoral, estás estudiando, estudias una maestría, te dedicas a hacer muchas cosas, entonces pones, creo que, el interés en otras metas. ¿Pero no te ganas de otras cosas? Pero por supuesto, o sea, yo soy una mujer que me encanta, soy romántica y todo. Estuve conversando por radio con una representante de la Cámara de Comercio de una de las provincias amazónicas. Me encantó cómo le están dando al turismo. Yo quería ya irme a la Amazonía y ver dónde llego, pero y ahora ella con un entusiasmo que me decía todas las maravillas que hay en el oriente ecuatoriano. Mira, ha estado en mi provincia, en mi pueblo, en la ciudad de Sucúa, y está muy cerquita, no tienes que caminar horas y horas ni sacrificarte tanto. Hay cascadas, hay ríos muy hermosos. Yo te invito para que conozcas. En enero ya nos vamos y haces exacto. Exacto, yo sí quiero ir de ley. ¿Sabes quién ha estado por allá y volvieron enamoradas de la Amazonía Sur? Porque el norte se conoce mucho, pero el sur no. Debe ser muy amiga tuya, Tania Tinoco. Ah, Tania es tu amiga. Susana González, también. Mi hermana del alma. Ay, le encantó, hicieron purificación, se bañaron en las cascadas. No, yo purificación no, eso no. No, quieres. Yo soy pura. Castaña. Se me está cayendo el cuchillo, Dios mío. Me voy al corte comercial y ya regresamos con más. A ver, es que se soltó algo aquí. Ajá, Diana. No, necesito. ¿Y por qué quiso salir de mi cuerpo este cuchillo? Ya regresamos con más. Lo natural se siente, se disfruta y se comparte. Descubre el delicioso sabor de la nueva margarina Naturela. Cero colesterol con omega 3 y 6, sin grasas trans y también es vegana. Naturela, de la naturaleza a tu mesa. Pruébala ya. Hoy como fino con Rapidito. Ahora tu combo de 5 rapiditos viene con salsita superior de soya especial. Hecha naturalmente con soya y sal en grano. Divino, delicioso. Así que come fino con Rapidito. Las chicas de H7 y yo les venimos a contar algo súper importante. ¿Sabían que el desengrasante H7 lo puedes utilizar en muchas ocasiones? H7, pues desengrasante limpiador multiuso, te facilita el trabajo diario realizando la limpieza en pisos, paredes, cocina, baño y hasta en superficies de tu auto. De hecho, yo aquí finalizando Cocinemos con Mariela, que obviamente prendemos las hornillas y tal, a mí me encanta. Además, huele absolutamente a limpio. Aquí estoy limpiando con H7. Ahí está, todo bien limpiecito y todo queda, miren, ustedes saben que no hay nada mejor con buen olor a limpio, ¿ok? Y con el nuevo H7 no tienes que pasar todo el día, ustedes saben, limpiando, porque con tan solo rociar H7 podrás eliminar manchas, grasa, suciedad y moho de cualquier superficie y utensilios de tu hogar. No dejes que te lo cuenten, ¿verdad, chicas? Que no te lo cuenten, pruébalo hoy. H7, no importa la superficie, lo limpia, vamos todas, lo limpia todo. La receta del día es presentada gracias al auspicio de Miraflores. ¡Tarán! Ahora vamos a hacer un smoothie de choco banana, pero para esto los ingredientes son súper fáciles. Primero, chicos, vamos a poner una banana, obviamente. Una banana. Le ponemos, vamos a poner chocolate en polvo. Y aquí es una cucharada de mantequilla de maní. Ahí está, ya todo está medidito. Media taza de leche. Y el protagonista de esta receta es yogur natural Miraflores. Miren qué rico. Ahí tenemos mi yogur natural Miraflores. Solamente es media tacita. Ahí lo tenemos.
totalmente natural. Y obviamente vamos a ponerle hielito para que esté totalmente frozen. Ok. Con Miraflores lo hago. Ahí está. Productos Miraflores que son de primera. Y miren esto. Qué una maravilla. Pues la crema batida ahora para también para los chocolatitos calientes de Navidad. Crema batida encima. Oh my God. Miraflores, ya lo saben. Y aquí lo voy a poner para mí. Smoothie de chocolate. Lo siento, lo siento, lo siento. El smoothie de chocolate. Tu cocina es un mundo de posibilidades y Miraflores es el ingrediente secreto para tus recetas. Miraflores, lo bueno de compartir. La receta del día fue presentada gracias al auspicio de Miraflores. Sé el rey de la parrilla con las salsas barbecue McCormick y sorpréndelos con una explosión de sabor. Prueba nuestros cuatro sabores: barbecue original, barbecue honey mustard, barbecue hot y barbecue smoke and beer. No te las pierdas, que son maravillosas. Diana Temaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral del CNE, está con nosotros acá en Cocinemos con Mariela. Ya saben, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Diana, hoy día vamos a cocinar ayampaco y aparte los chontacuros, lo dije bien, vamos perfecto también a asarlos para comer. Yo he prometido comerme un chontacuro. Diana, tú dices que son deliciosos, ¿cómo eran? Estos chontacuros sí son exóticos, como lo ves, te asusta, pero te gusta, como dice la canción, y otras cosas que te haber pasado, yo, algo así, ¿no? Sigue preparando tú, ya. Diana, empecemos, a por ver, favor. Ya. Y yo voy a... Tienes que, a ver, ay, verás, como... no, tienes que tener un poco de cuidado, ¿por qué? Porque tú les ves aquí, tienen estas tenazas y te pueden cortar tu herramienta de trabajo, o sea, la lengua. ¡Qué mala! Y te pueden lastimar. No, entonces, lo primero que tienes que hacer, hola, mira, te buscan para, si ves, entonces. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Diana! ¿Eso es normal para ti? Uh-huh. Entonces, ya, lo ¿y puedes crunchy, comer. ¿Ah? ¡Dios mío! ¿Y? Y ahí sí ya te lo puedes comer, el gusanito que... Te dejo pasar este reto y lo comemos asado, ¿te parece? Me parece bien, me parece bien. Yo no quiero ni cogerlo, es que yo soy súper, súper... Soy maricosísima, en verdad. Que lo coja, que lo coja. Por lo menos cogerlo, ya. Por lo menos cogerlo. Oh, hola, bebé. Uy, es gordo. Primera así es. Mira, en verdad, yo... Mira, Ricky, lo hice. Pero cómo se mueve, qué bacán. Pero no soy capaz de llevarlo a la boca. O sea, para la foto más. Oye, Mariela, pero otras cosas prohibidas te has metido a la boca, ¿o no? Por ejemplo, algo más grande. Más grande. Estamos tomando un trago que es más dañino que el pobre gusano, ¿o no? ¡Ay, gusanito! Empezamos la cocción de la comida. Ya. Entonces vamos a hacer un ayampaco de pollo. Ajá. Vamos a utilizar pechuga, que es más rápido para hacer. Por el tiempo, ¿no? Ajá. Vamos a utilizar, por aquí tengo el palmito, que también nace en la Amazonía, en la costa también hay el palmito. ¿El palmito nace en la Amazonía? Claro. ¿En la Amazonía? Ajá, puede ser de chonta mismo o de acá ya lo tenemos picadito. Ajá. Te decía, la comida amazónica es muy, muy, muy simple, muy sencilla, sin sal. Sin embargo, para darle un poquito más de sabor para el paladar occidental le vamos a poner... Esa cebolla, hierbita. Cebollín, llaman, nosotros decimos cebolla suar, que le da sabor, palmito, sal y pare de contar. Y sí, le vamos a poner un poquito más de cebolla blanca. Perfecto. Para que, y sal nada más. Así si vamos, quieres, entonces. Listo. Listo. Entonces ya lo tenemos esto y lo procedemos a envolver en estas hojitas de bijao, se le pone al revés. A ver. Entonces ahora viene la técnica, tienes que tener... Le pones con las manos. ¡Qué rico! ¿Verdad? Creo que está suficiente porque si no las hojas esa no están muy... Esa va a ser mi comida del día de hoy. Sí.
Entonces, ahí está. Ahí lo doblas. Como que fuera una tonga, más o menos. Ajá, una al tonga. Al estilo manavita. Al estilo manavita. Muy bien, es la tonga. Ahí está. Mira, de la qué bonito queda. Sí. Ah, ahí buen sí. Regalo. Ajá. Qué bonito. Lo regalo. Claro, el regalo navideño. Qué bonito. Entonces, esto está listo y se lo cocina sobre la brasa. Yo hago el pincho de chontaculo. Sacamos esto para que esté más cómoda, Diana. Podemos sacar esto también. Naturela, esta margarina con la que cocinamos también la comida de hoy. Y ahí es, uy, ay, 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 pobres chicos, se mueren, ¿no? Ahí está. Ahí esto está. También se los pone a la brasa, okay. Y te salen exquisitos. Te va a pasar lo que muchas veces nos pasa. Te asusta, pero te gusta. Y una vez que lo pruebas, te encanta. Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. Este par de alitas me han venido a visitar porque quieren contarnos algo. Y yo quiero también decírselos a todos ustedes. Conozcan la nueva solución que lo arregla casi todo. Ultra Bond, adhesivo instantáneo universal que pega con una sola gota. Ultra Bond proporciona una unión fuerte, 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 chicas. Fuerte y duradera con todo lo que fácilmente se rompe o se despega. Ya lo saben, ponlo a prueba. Utiliza Ultra Bond para pegar aquellos productos en casa que necesites reparar. Ajá. Síguenos en nuestras redes sociales como @ultrabond_ec y además participa en el reto Ultra Bond. Preguntas rápidas antes de comer. ¿Quién es la persona que más necesitas en tu vida ahora mismo? Ahora mismo a mis padres. A mis padres creo que ya tienen una edad que yo quisiera vivir con ellos. Me toca, siento la necesidad de cuidarlos. ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? Muchos miedos, que me las guardo para mí porque no quiero que me vean débil, sino que se inspiren en mí de que es posible salir adelante. La quilla no quiere que te la vean. Ajá. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Por amor. Casarme antes de terminar la universidad y mi papá casi me mata, se puso furioso, dijo que no me perdonaba, pero bueno, aquí estamos. Claro. Le compensé dándoles unos dos hermosos nietos. ¿Y llegaste virgen al matrimonio? No. Ni que fuera tan fea, no, mentira. Pero él sí ha sido tu primer hombre. ¿Quién? Él sí fue tu primer hombre. No. Oh, sí, estás fregado. ¿Le has roto el corazón a alguien alguna vez? Seguramente, seguramente. Yo creo que sí, pero no es mi culpa, no. Ellos deciden romperse el corazón, yo no. Ah, o sea, le han dicho que no a algunos. Sí. Claro. Sí, porque no he visto las condiciones como para mantener una relación. Ok. Sí. Digamos que una virtud que tiene que tener una persona para que esté contigo, un hombre. Ser inteligente. Ya. El resto no importa. Ya. Inteligente para que te entienda. Eso es. Así, así es. Así es. ¿Has sido infiel alguna vez? Es posible que sí. Ajá. Se van a querer morir. ¿Y te arrepientes o no? No, yo no me arrepiento de las cosas que hago. ¿Sabes de lo que yo me arrepiento? De no haber hecho lo que pude hacer en ese momento. ¿Qué cosas crees que te admiran los demás, que admiran los demás en ti? Yo creo que más que admirar, sienten curiosidad de qué es lo que va a hacer, si va a poder hacerlo o no. A Diana Tamain, una mujer shuar en tal espacio, en tal cargo. Siempre me ha pasado eso. Yeah. La primera mujer shuar, diputada de la República, asambleísta. A ver, ahora sí vamos a ver si es capaz o no. Wow. Eso piensa la gente. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta, Diana? Adivina, ¿cuál crees que sea? No sé, porque tú como has sido basquetbolista, eres una mujer deportista, eres una mujer que ha trabajado también tu cuerpo, obviamente. Entonces, no sé, pues me imagino que después que te tapas. Verás, mi madre una vez me dijo, mira, hija, fíjate, tienes las manos, yo tengo las manos grandes y también la boca grande. Ten cuidado lo que vas a agarrar y meter a la boca porque todo te puede parecer pequeño. ¡Oh, my God! ¿Y todos han sido pequeños? No, ha sido adecuado. Mejor comamos. A ver cómo es la cosa aquí, cómo es la cosa. Yo sí me voy a pegar un poquito del chantacuro. A ver, eso. La puntita, solamente la puntita. La puntita, la puntita del pie. Qué mal pensados que van. ¿Tú cantas? No canto, ni los pollitos dicen. Es grasita. Súper rico. Dios mío.
Si ves que las... maní, te lo juro, está buenísimo. Que me huele la mano. Es delicioso, la verdad, es un manjar. Salud, Dianita. Qué salud por eso. Por tu nueva vida, por la que empiezas, ojalá que sea pues, de mucha bendición. De verdad, muchas te deseo lo mejor, y que si es aquí o en el extranjero, que sea con la bendición de Dios. Que te escuche, que sea voz de ángel. Que la voz del pueblo es la voz de Dios, señores. Ahora sí comemos, ahora sí. Señores, muchas gracias, estamos acá, vamos a calificar. A ver, yo te abro, yo te sirvo. La mira cómo quedó. Mejor el cuerpo. Ahí está, ahí está. Le cambiamos el plato. Muchísimas gracias, yo me quedo con mi chotacura. Pásame el por allá. Ahí está. Mi comida del día. Ajá. Y súper sano, nada colesterol, nada de eso. No, absolutamente. A ver, pruébalo. Ajá. A ver. Ahora sí, la calificamos. Okay. Ajá. A ver, vamos a hablar. Ah. A esto le doy 5. A los chontacuros les doy 9. No. Es en serio. Gracias, Diana Tamaín, por estar con nosotros acá en Cocinemos con Mariela. He comido todo, 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 todo traído directamente desde Morona, Santiago, para acá, para la cocina de Mariela. Acá estamos, Cocinemos con Mariela. Y he tenido el gusto y el honor de estar con una política tan importante, conversando de su vida personal y obviamente de todos sus logros. Gracias, Diana. Un abrazo a tu papá, un abrazo a tu mamá y a toda tu familia. Disfruta de esta nueva vida que te va a tocar vivir y estoy seguro que va a ser excelente. Gracias, Diana. Muchas gracias a ti. Suerte y éxitos también. Gracias, Diana. Gracias. Un abrazo. Dianita, gracias. Puro músculo, Dios mío. Salud, salud. Salud, salud. Salud con chicha azul. Gracias. Eso. Cocinemos con Mariela llegó a ustedes gracias al auspicio de McCormick, Miraflores, Oriental Industria Alimenticia, Ultrabón, pega con una sola gota, H7, no importa la superficie, lo limpia todo, y Naturella, de la naturaleza tu mesa, pruébala ya.